Nada, tranquilo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Cani. Y sí, será un partido contra Inception. Y veremos a ver quién sale victorioso. Porque si gana Sofre So Clean, Daxial bajará y volverá a enfrentarse otra vez contra Inception. Sí, que puede ser un partido interesante en ese caso. tercero concretamente son train y cable sí. sí fue el mapa que perdieron el otro día ganaron el que no habían entrenado y el que habían entrenado lo perdieron Me ahí. niño apaga ya pero bueno y bueno y esta vez tenemos tenemos más información vale eh, hay un jugador de Daxial eh, en concreto tiburón en el cual ya me había fijado un poco ayer cuando estaba viendo los brackets viejos de los qualifiers y es verdad, ya decía yo que me sonaba el nombre cuando hicimos ese semicasteo del tercer mapa que tuvieron con tres equitez. Y Tiburón fue uno de los jugadores suplentes de. Inception. Durante tres qualifiers. Era el quinto jugador y a la vez suplente. A veces tenía, jugaba titular o no. Dependiendo del partido. Y según informaciones internas, pues ayer se notó. En el partido la tensión que tenía Incetem contra, contra Daxial por, por ese hecho era como, por favor, <laughs> este hombre que estaba con nosotros nos está dando caña. También estamos intentando ahora sacar más, más información de los jugadores. De acuerdo. Muchas gracias por avisar. Ahora no debería de petardear, o espero. Perfecto lo que está diciendo es que también hemos intentado sacar más información de los jugadores, como edades, etcétera, etcétera. Y por lo menos ahora tenemos información... ¿Quién? Eh, sí, es, creo que sí que tenía 17. Y actualmente la mayoría de los integrantes de, de, de Inception son eh, tienen una edad eh, inferior a los 21 años. 21 años tiene Damo, que es el integrante más, con más edad de ese equipo. Y el resto pues rondan así, los 15, 17 son chavalitos. Sí, pero um, aparte de que es importante, yo creo que acaba volviéndose un bando que si no, no es practicado este mapa, o simplemente tu equipo no tiene una buena comunicación, acaba siendo incluso perjudicial muchas veces. Te activaste el micro <laughs> Vale, ahora, ahora más, ahora, ahora se arregla. ¿Qué tenías muteado en el? Lo ves, el micro, supongo. Vale, espero y deseo que se me escuche ahora bien. Vale. No, eh, supongo que no streameaba desde que tenía el micrófono viejo. Ah, de acuerdo, la fuente de audio Exacto, sí. entonces la fuente de audio pues como que la tengo sin cambiar ¡Hola! ¡Bienvenidos a Existas Televisión! O sea, os lo habéis perdido todo, ¿eh? Entonces, coño, ¿cómo que... <laughs> Joder, menudo monólogo, ¿no? <laughs> Te has pegado ahí un monólogo guapo, ¿eh? No, además lo curioso es eso El hecho de, de poder estar dando información Como a mitad de una conversación un tanto extraña Y la gente y no, del rollo sí, 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 claro que sí Bueno, cuidadito que empieza la ronda de pistolas Parece que van a hacer La típica de abusar De la zona de rampa y la zona de Palacio para intentar sorprender A los jugadores que están cubriendo la bomba de A Cuidado, Mislaya, intentando pillar alguna cabecita. Al final no consigue nada. Eso sí se ha dejado muy tocado a Alexen. ¡Ay, que hay dos en la zona de CT! ¡Qué bien! ¡Junior! ¡Vaya! Dos mochas acaba de pegar. Solucionando la situación peligrosa en la que se encontraba, ya que el fuego cruzado, digamos, beneficiaba a los chicos de Sofri Soclean. De momento se queda Mislaya. Junto con Sheon, de oh vaya mochazo Bueno no, no ha sido mochazo, estaba bastante tocado Y Junior, solamente una palita en el hombro ha sido suficiente Ahora es Marklo en el que tiene la responsabilidad De parar junto con Tiburón La internada del equipo De Shuffle y y efectivamente Lo consiguen, era Mislaya La última que caía en esa zona de CT Y primera ronda de pipas, bastante bien Ejecutada por los chicos de Daxial Gaming Problemas para Shuffle y al menos en estas Dos primeras ronditas para... Evitar que se le vayan al marcador, ya que la economía ahora beneficia a los chicos de Daxia Gaming gracias a ganar esta ronda de pipas. misraya ahí tenía eh, la, la oportunidad, digamos. Pero claro, el humo ha estado muy bien tirado, Rescar. Los humos necesarios para poder internarse y hacer bastante daño, sobre todo en la hora de comer la zona de CT. O sea, en las Glocks es imprescindible. El llegar a CT. Si no llegas a CT, o sea, si mueres antes de llegar a CT, la ronda es para los chicos de Sofri Show Clean Sí, además este mapa te permite las distancias muy fáciles y ya sabemos que la USP he comprado con la Glock... Bueno, pues no tienen nada que hacer los terror a largas distancias con una Glock. Excepto este que... Bueno, tengas buena suerte y el otro no dé un tiro. Una ronda pausada por parte de los equipos estándar. Sí. Viendo a ver si pueden sacar algún tipo de información. Momento, Sheon. Mirando para arriba. Para ver si le saltan y acuchillar a alguien en el aire. Cuidado, Mipi. ¡Oh! La que le acaba de dar a Junior. Que intentaba avanzar por la zona de ratas. Y al final cae. Mipi muy atento. Por si acaso viene alguien a hacer el refrag. Va a recuperar esa MP45. Ya tienen un arma más. Esto es lo que pasa en las rondas forzadas. Que si comienzas a piquear separado del grupo, pues te puede meter un, un mochazo de Eagle. Cuidado, que la Five7 también hace daño. Ahí está. Dos mochazos. Java hace lo propio también a Bai Coloso. ¿Y qué está pasando? Se queda tiburón totalmente solo con AK-47. Uno contra 5. Segunda ronda. Que ya sabéis, se complica. Muchas veces se complican estas segundas rondas. De este momento tiene el control de C4. Y yo de tiburón guardaría. Ahí está. Se acaba la ronda, bueno. no hay tiempo para más. Ha guardado esa K47. Y ahora tendrán que forzar a sus compañeros. Bueno, es que. Pff, no, es que no deberían. Bueno, sí, fuerzan. Pero no deberían. Bueno, quizás se quieren arriesgar y tener una alta recompensa. No, a ver, si. Para acompañar a la AK, más que nada. O sea. No es mala idea. Ahí está, tiburón. Acaba de ver cómo le pusían por medio. No consigue más que una baja. Cuidado del fuego que está haciendo daño. Tiene que tirar para atrás. Sean con esa piña que a ver si intenta... Lo consigue. Hacerse una baja. Los Kobe Bryan. Y de momento pues lo ha conseguido. Se queda muy tocado, eh. A 21 de vida. Mipi a 23. A ver lo que pasa de momento. 3 para 4. ¿Qué estáis preguntando? De que, a ver si digo yo de qué. Estaban en el de Kairi y tal otro. Ah, vale. Si ¿sí tiene opciones de entrar entre los 32 primeros. Sí. Tienen opciones de, de entrar entre los 32 primeros. Si sí, ganan este partido. Lo que están bastante jodidos en cuestión de, de las rondas ganadas. Ya os lo diré si, si casteamos el partido. Porque la verdad es que es una carambola bastante curiosa la que tenemos para clasificarnos entre los 32 primeros. Si ganamos el partido, matemáticamente por puntos estamos empatados con el 29, 20, el 30 y el 31 y el 32. Y, y. entonces se decidiría por la diferencia de rondas ganadas. Bueno, no de diferencia, o sea, por la cantidad de rondas ganadas. ¡Cuidado! Luego os lo cuento. Que el partido se pone tenso ya que acaban de conseguir algunas bajas importantes. Pueden plantar en la bomba de B, Bai Coloso el que lo está haciendo. Se queda Seon, bastante tocado, 21 de vida. Mm, ya no. Porque le acaba de arreglar la tarde Junior. Se queda Alexen ahora 58 en una situación de 1 para 2, pero cuidadito, eh. A 11 de vida Marklon escondidos con fuego cruzado desde coche y desde banco. Tiene que ir avanzando poco a poco. Cuidado la esquina. Oh, vaya prefire. Le arranca la cabeza, pero viene muy bien, va y Coloso ya tenía al calau de su compañero. Le sale también de prefire y situación que resuelven los chicos de Axial Gaming poniendo el 1-2 en el marcador. Ronda más y al final parece que ya han sabido dar la vuelta. Y bueno, fuerzan algunos los jugadores de, de Sufles o Clean para tener una mejor, mayor def mejor defensa. Y ahora vamos a ver cómo va a ser la colocación y si. Daxel... De momento, Rade kills por parte de unos y de otros van a limpiar al que está en la zona de eléctrico. Es una ronda forzada por parte de los chicos de Sufles o Clean que no han podido sacar el mal provecho que han sacado en la otra, ¿eh? Nada no, más, Daxial pensaba probablemente que fueron a hacer una eco y han rusado por ello. Y al final incluso les ha salido mejor. Porque eh, por parte de su Clean parece que no se lo esperaban mucho. Claro. Y lo que dice Núñez. Núñez, eh, no es la diferencia de rondas. Creo que es la cantidad de rondas ganadas lo que importa. Por lo tanto, creo que si hacemos 25 rondas... O sea, la cuestión creo que es llegar al overtime. Si se llega al overtime en este partido y se gana, eh, tenemos opciones de entrar dentro de los 32 primeros. Creemos que todo esto son los cuentos de la vieja, ¿sabes? Un poquito. Ronda para los chicos de Daxial Gaming. De momento Java y Mislaya que van a guardar. Mislaya que ha podido encontrar una M4 por ahí. Sí, se ha llevado uno de los jugadores de Daxial en el camino. Aunque el autodirector nos, nos trolea y parece que, que no quiere que veamos ningún tipo de, fra. <laughs> uh -huh. de momento, bueno, Dime. Hay una, una novedad que me di cuenta el otro día, también abriendo los brackets, y es que Mipi es un viejo conocido nuestro de South King, que es el camp. Ah, que se ha cambiado el nombre. Cuidado, vai Coloso, que consigue parar el típico ruseo por la zona de palacio con esa manguera que le daban las balas para hacerse la doble. Mislaya intentando cubrir justamente a Baicoloso Por si acaso intenta asomar el hocico por la zona de palacio Mirando también que no le vengan por ratas Ya que no hay nadie cubriendo la zona de medio O sea, ahora mismo está un poco vendida Mislaya Parece que la bomba se está posicionando poco a poco Para entrar en la zona de rampa Ahí están preparándose los humos Nosotros los vemos porque tenemos los rayos X Pero Mislaya no lo sabe ¡Ay, Baicoloso! Que te vas a encontrar con Mislaya de los. ¡Vamos! Justamente en los morros. Cuando tenías la botella de cerveza. El Molotov a lo terrorista. Pero bueno. De momento parece que tienen tiempo para plantar. Mislaya, que se ha metido en la zona de palacio. Y está intentando dar la vuelta esperando a sus compañeros. Bueno, a su compañero. Otra vez Deseo en el que se queda con vida. Justamente acabamos de ver a Shitomp. Haciendo esa baja. Y ahora mismo pues Mislaya totalmente sola, intentando guardar, ya que se está yendo en dirección contraria de donde han plantado. Sí, pero parece que, que la van a cazar. ¿no? Eso tiene pinta de que tiburón. Ahí está. Ay, 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 tiburón. Cazando a Mislaya, tirando de prefire. Mislaya que está ganando todo el tiempo posible. Al final intenta hacer la baja, ya que le van a hacer la pinza. Se lo sabe, lo sabe, lo sabe, lo sabe. Intenta matar a uno, pero no. Lo ha dejado bastante tocado, eh, pero al final la han cazado. Al final Mislaya se ha puesto nerviosa, la ha temblado un poquito la mano en esa posición. Y es lo que está diciendo Núñez, que supongo que está haciendo ahí los cálculos. 22 rondas necesitamos. Bueno, pues tampoco es tan inviable, ¿eh? Esos son dos, dos overtimes, creo. Si no calculo mal. Dos o tres, no sé ahora. Yo diría que dos, ¿no? Con tres, creo que te vas a los 25. Cuidadito esa piña que acaba de dejar así a una 53 de vida. Cuidado. Fuego cruzado para que no pase nadie por la zona de B. Están pegando tiros. Tiburón y Junior. Un poco de prefire. Después de que hayan tirado ese humo para intentar ralentizar el avance. Otra piña en la zona de furgoneta. Esta vez no hay nadie. Molotov para obligar a salir por si acaso está escondido en alguna de las esquinas. Y Molotov defensivo para evitar que pasen ganando tiempo los chicos de Sofres o Clean. Pero aún tienen un minuto. ¡Ay, tiburón! Que acaba de ver una de las cabecitas saltando en esa posición típica. Partido, bueno, ronda lenta, ¿no, Rescar? Sí, la verdad es que los dos equipos están tomándoselo con tranquilidad. Parece que no quieren cometer errores. Y la verdad estamos viendo unas rondas bastante tandan en general, pausadas. Y continuaron siempre intentando llevarse ese frag Pues sí. Que parece que en este caso es la contraria y Java se lleva su cabecita. Ojo, le acaban de tirar Molotov en los pies. Eran sus propios compañeros. Junior se ha quedado mirando y diciendo, pero ¿qué me tiráis? ¿Qué, qué me estáis tirando? Cuidado, vai, Coloso que tiene la oportunidad de pegarse la doble. No, porque viene en su ayuda a Java. Qué bien, ahora el fuego cruzado. Se queda hasta una situación de 3 para 3. Junior piqueando. Haciendo la baja necesaria. Para poner en problemas. Pero no se han acordado que estaba Seon en esa posición. Cuidado. Viene por la ventana a intentar parar al integrante que se estaba haciendo la ronda. Era Seon el que se acaba de hacer esa doble o triple. No, no sé si antes había matado a alguien. Pero se ha llevado la ronda gracias a eso. Se han olvidado ¿eh? de cubrir la zona de corta. Sí, pero eso es porque habían eliminado... A Java, que era que había hecho el frag anterior y quiero que dijera. Ma, no hay nadie más por allí. Y en cambio Seon ya estaba cubriendo desde hace tiempo ventana para, para que nadie asomara. Y bueno, la ha salido la jugada bien de como siempre. Cálculo frío. Cuidadito que parece que van a rushear la bomba de B. De momento el minimapa. Lo vemos, pero ahora. El modo espectador nos ponía justamente a Mipi. Java que se defiende. Muy bien, ahora mismo Java, cuidado que no puede hacer el transfer para el jugador que era tiburón, el que estaba en la zona de arriba de la furgoneta. Parece que van a poder plantar. Gastan las utilidades para ganar el tiempo suficiente para cogerse las posiciones defensivas. Para intentar defender este retake. ¡Ay! Justamente veía a uno de los jugadores avanzando por la zona de apartamento. Marklon que consigue una de las bajas de los que están en cocina. Cuidado Mipi que consigue ganar el punto. ¡Ay! Le quitan la baja. Se la han robado. Sabe que está en banco. Consigue también al último de los integrantes que estaba defendiendo esta bomba. Y Sofri Show Clean que se lleva. La rondita para casa para poner el 3 a 4 en el marcador. Se han puesto nerviosos sí. ahora de defender, eh. Sí, la verdad es que. Hemos visto. También se ha visto un poco que en el ataque han intentado hacer un. un rush para, para B. Y. Parece que. Una vez se han encontrado las defensas, como que se han intentado. Esperar un poco, retirar, volver a entrar, y creo que quizás eso les, les ha costado un poco la ronda, porque es cuando eh, han podido responder los jugadores de South Fresh so Clean. Vamos a ver, ronda número 8 Parece que otra vez están jugando lentos. Saben que este partido es importante. Se están ganando la plaza de la gran final. Cuidadito. Acotando el tiempo. Si tom con el humo preparado para tirarlo en CT, supongo. Ahí está. Pillando las referencias. Yo esas referencias no me las sabía. Tengo otra. Tiburón intentando limpiar tanto escaleras como sándwich. Para entrar. Intentando molestar a Alexen. Le acaban de limpiar con esa Tech 9 Que por cierto han anunciado que la van a nerfear. Porque fijaros lo que hace. Destrozos. Demasiada movilidad. Cuidado que se, se ve un poquito, eh. Por debajo. Tiburón que acaba de quemar a Mipi. Que se excedía demasiado en el Molotov. Intentando sorprender. Cuidado, Java. Que muy bien acaba de esquivar esa flash. Y la manguera que se lleva a los dos pobres cautos, incautos, perdón, que intentaban pararle. De momento, Seon, que pilla por las espaldas. Tanto uno como a otro, y acaban de hacer otra vez el retake. Seon es uno de los jugadores que más me está sorprendiendo a la hora de. de pillar las espaldas del rival, eh. O sea, lleva todo el torneo haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo y no para. Además, es eh, lo, lo que más me gusta de él, en este caso, no sé, con, cuando pilla las espaldas, es que primero comprueba si hay algún frag más posible. Y una vez ha dicho, vale, aquí ya no hay nadie más y solo puedo llevarme a esta persona, lo ejecuta. Simplemente, hay mucha gente que es impaciente, ya pega los tiros al principio y después al final acaban dándose la vuelta a veces, incluso matando a ese lurker que viene por detrás. Y bueno, y parece que van a volver a intentar ir a ver. Parece que les funcionó más efectivamente que irá y Bueno, es una forzada, o sea que ahí Las Tech nines pueden sacar más, más ventaja Pero de momento Xeon que se pueda hacer Y se lo hace, Dios mío, 4K Vamos a ver si por fin tiene el Ace ¡No! ¡Nunca tiene el Ace! Y siempre se lo quitan ¡Ay! Dios mío, Tiburón Es el que le acaba de quitar el placer De hacerse un Ace aquí en Existence Televisión Qué mala suerte, ¿eh? sí. Creo que le hemos visto Creo recordar ya tres veces con esta Haciéndose un 4K y justamente cuando llevaba a punto de hacerse el último O un compañero suyo se lo quita o muere, o muere él antes. ¿Sí? Normalmente muere delante siempre acaba sí. muriendo Pero también hay que decir que, que lo, lo bueno que tiene es que siempre acaba cogiendo al enemigo donde más duele Y ahí es, ha sido definición de It's raining men <laughs> sí. Bueno, el molotov estaba muy bien tirado Obligaba a los jugadores a saltar por la ventana sí o sí eh, Pillaba la típica confusión de a ver si están en corta, a ver si están en banco y nada, la manguera perfecta. La manguera, justamente al sitio justo donde iba pillando todas las cabezas. Además, el one tap que hacía el único jugador. Bueno, que se quedaba en ventana, no el único, porque había otro más. Pero bueno, el único que ha matado. <laughs> porque recordemos que el último era Tiburón, que ha conseguido darse la vuelta y hacer el refrack. Sin poder evitar que antes murieran cuatro jugadores, cuatro compañeros suyos. Aquí está Marklon haciendo el refrack justamente de Xeon, del jugador que estamos hablando. Cuidado, Mipi, que acaba de pillar a Java. No, perdona, va coloso. Es tiburón al que acaba de pillar a Java. Vamos a ver, justamente Marklon, que tiene problemas a la hora de calcular el timing. Esta vez no. ¡Ay, que le vienen por corta! Pero muy bien, tiburón, cubriendo las espaldas. Vamos a ver. Porque es una situación de uno para uno. ¡Oh! Vaya Prefire, ¿no? Le ha escuchado caminar a tiro de Prefire y he sido... Más bien el rival que se ha puesto en la ráfaga, el que ha pillado las balas con la boca, que no es el que apuntaba bien, ¿eh? Sí, además hemos visto como... Como Miss estaba intentando ir apurada porque no sabía la posición de, de tiburón. Muy probablemente porque no la han caleado bien, porque realmente al haber matado el compañero que, de Miss que no me acuerdo quién fue, el frag... Sí, el que, el que iba por que corta. Caleado, ya, pero es simplemente... que estaba el humo... No sé. Sí, pero a ver... Más o menos puedes tener una, una posición, no, no vas a rosear más o menos donde te pueden decir el compañero dónde estás. Yeah. Un tanto arriesgado, podía haber, haber ido un poquito más lenta que tenía un poquito más de tiempo. Ya está la gente con lo del Warhack, pero sí iba trotando como un elefante. Se le se escuchaba desde Cuenca, hombre. El audio es muy importante en este juego, muy, muy, muy importante. Y sobre todo los cascos, ¿eh? Hay gente que tiene una mierda de cascos y no se entera por dónde le vienen. En cambio, hay gente que con unos buenos cascos detectan... Tanto la distancia como, como la posición y hacia dónde van o hacia dónde, de dónde vienen. Vamos a ver. De momento, situación de 5 para 5. Perdón, de 5 a 5. Partido igualado. Los chicos de Axial Gaming de momento sacando más ventaja, desde mi punto de vista, ya que atacar este mapa es más complicado. Aunque depende mucho de los equipos, ¿eh? hay equipos que le sacan más rendimiento en el lado terror que el lado CT, ya que la sinergia a lo mejor y el teamplay del lado CT no lo tiene muy, muy bien mirado. Cuidado, están lloviendo los flashes, las sumos, los molotov para entrar en la bomba de A. Ahí está, los prefights necesarios, acaban de pillar a mislaya con el agua WP, pero antes consigo una baja. Baicoloso se acaba de limpiar el solito el punto. Cuidado que Java está intentando tirar a través del humo. Le revienta Tiburona saltando por el lado izquierdo. Cuidado, Mipi. Que viene por detrás. Se consigue llegar a uno. Vamos a ver si consiguen hacer otra vez el retake. Porque eso Fresh ya creo que es el tercero que consigue seguido. Ah, dos. dos seguidos, los demás no han, no han hecho falta. Coloso con esa flash. Deja Sheon a, a su compañero también flasheado. Ah, no, a su compañero, ¿qué digo? Cuidado. Es Mipil que le cubre Tiburón, el responsable de hacerse la baja necesaria. ¡Ay, ay, ay! ¡Que se lleva uno! ¡Se lleva dos! Y ronda para Daxial. Gracias a Tiburón. Lo que decíamos, ¿no? El suplente de. De Inception. Sí, correcto. Ajá. Uh -huh que ahora pues ha ido a los rivales y de momento les está yendo mucho mejor en este torneo. Sí, además eh, parece que, que en este equipo está destacando mucho más y, y está haciendo un, un buen plantel, tanto como el Drifrager. Eh, ya lo hemos visto asomar e intentar dar información, como estamos viendo justo ahora, y también en, resolviendo rondas, como la que acaba de pasar. O sea, es un jugador a tener en cuenta, la verdad. Marklo tirando la piña pensando que a lo mejor le estaban rusheando. Ay, le pillan a Mislaya. Es Junior el que estaba cubriendo ese lado, sabiendo que a lo mejor era una forzada eco. Eh, y están jugando una estándar. Vamos a ver. Cuidado con esa flash. Es by coloso el encargado siempre de avanzar por la zona de casa. Lo tiene muy estudiado. A ver si tiene estudiado esto. ¡Oh! Como sabía que Mipi se le va a dar el pequeño spoiler del autodirector. <laughs> se ha oído el gato, ¿no? Me ha venido el gato a dar por saco. <laughs> bueno, la gata, que es una gata. Cuidadito. Bomba plantada, la bomba de B. Vamos a ver el, el retake. De momento se defiende muy bien tanto Shidom como Junior. Mipi que no lo ve claro es una situación de uno para tres y tiene que tirar para atrás y salvar la ronda. Vale, perdonar. Vale. Ahora. Que creo que al tabular tenía un, un mensaje importante que contestar. Es que hoy, hoy estoy un poco jodido, ¿eh? os lo tengo que contar. Eh, tú Rescat, lo sabes. Pero normalmente tenemos un equipo de tanto de realización como de. de community managers. O sea, tenemos a unos editores de, de. imagen, o sea, unos diseñadores. que están atentos para pues para eh, dar toda la información en tiempo real. Eh, y para que vosotros estéis tanto informados por Twitter. Como por el streaming, etcétera, etcétera. Pues hoy tenemos, digamos que las bajas necesarias como para Para que no tengamos a nadie. No tenemos como ultimarer, no tenemos realizador, no tenemos nadie. Y estamos rescarillos solitos aquí haciéndolo todo. O sea, disculpar por ese, estas pequeñas pausas. De momento, la ronda que está en una situación de 2 para 3. Y Mislaya que está viendo las piecesitos, sí, dudaba un poco. Al final resolvía la ronda, ya que supongo que sus compañeros le habían caleado que estaban internándose por la zona de CT. Y sin verlo, pues ha tirado, se ha llevado uno. Sí, además en la, al principio de la ronda veíamos cómo entraba el tiburón por parte de Daxial, se hacía dos, caía después por parte de Mislaya y Mislaya se hacía otra persona para después rotar para esa nueva posición y bueno, han cerrado por parte de Sufresu Clean y han evitado ese Cerrus en la parte de A, lo cual les ha venido muy bien porque ahora como vemos Daxial tiene un problema económico. Ronda limpia para Sofrix Oklin. Clean. que pues que Daxel no tenía muchas posibilidades debido a la economía. Y bueno, ahora vamos a ver una buena ronda por parte de los dos equipos. Os lo esperamos porque ahora Daxel tiene armas con que defenderse. Todos con AK, Y por parte de Sofrix Clean lo único que vamos a un poco extraño sería una fama por parte de Alexen. Pero supongo que intentará posicionarse un poco más agresivamente debido a ese arma. Mislaya. Tanto desde ventana. Como sabéis, con los intentando hacerse a Alex Se eh, lo baja, pero no se baja a mi pi. Perdonad. Vale. Teo Cazando a Tiburón. Siempre asomando por la misma posición. Y Willunir que se queda 5 de vida. Esa piña va a intentar bajárselo, pero <laughs> me da que no. Que esta vez no estás muy acertado. Ahí está. Volvemos, ya estoy Lo estaba poniendo en modo ventana para que no tengáis problemas Vamos a ver, de momento 7-7 en el marcador, falta un minutito Situación de 3 para 4 Junior muy tocado, 5 de vida Ay, Marklon, que también estás en la mierda 26, vamos a ver Java, cubriendo que nadie avance por la zona de conector Situación donde se ofrece cliente Parece que tiene ventaja, los chicos de Daxial Gaming Que están teniendo problemas, parece... Como estamos viendo que es un poco un toma y daca Tres ronditas por un lado, dos ronditas por el otro Y de momento el partido super igualado 7-7 Pero lo dicho, eh Daxial Gaming creo que tiene la ventaja A lo hora de sacar bastantes rondas aquí en el lado terror Además, no lo hemos visto Creo que sí que lo hemos visto Algún, algún miraje, ¿no? Algún mirage Bien Sí, creo que defienden bien Cuidado Mipi que tiene la doble Efectivamente Sí, creo que en el primer qualifier jugó alguno Es más, creo que la final del qualifier uno fue un, un mirage Pues ahora lo comprobaremos De momento, 7 ronditas que le, le ha cascado a Sufri Show, Show Client Que ha tenido algunos problemas eh, defensivos en este miraje Y 8-7 no está nada mal Nada, nada mal Partida igualada Sabemos que eso, en un mapa como este, que, que digamos que es el nuevo mapa estándar, de, debido a que The Dust 2 ya... <laughs> se ha decidido jubilarse y hacerse la, la operación estética. Pues sí. Pues vemos cómo... Rescar, Muy ¿me puedes raro. hacer un favor? Sí, claro. Ah, no, no, no puedo. No puedo. Te iba a decir de... No, 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 no puedo, no puedo. Si lo estoy realizando yo. Es que justamente ahora tengo... Nada, dos minutos que tenía que tener una conversación importante. Pero bueno. El problema de no tener realizador. Y la gata dando por culo. <laughs> Empieza la ronda de pipas, importante ronda de pipas, ya lo sabéis, y sobre todo cuando el partido está tan igualado, vamos a ver qué es lo que hacen los chicos de Daxial Gaming y sobre todo, más importante aún, qué es lo que hacen los chicos de Sofri o quien, desde mi punto de vista, el lado terror es el que tiene que ahora tener las ideas claras y sobre todo eh, tirar de libreta. Nos lo habían ofrecido los chicos de Daxial Gaming con esa pantalla de humos en la bomba de A. Parece que los chicos de The Show Free Show Clean se deciden a ir al contacto en la bomba de B. Pero cuidadito que está Junior. Ahí está, viene Junior con las mochas. Y cuidado que no se esperan a Tiburón. ¡Ay, Tiburón! ¡Ay, ay, ay, ay! ay! ¡Vaya destrozo! ¡Vaya destrozo entre Bye Coloso y Tiburón! Que justamente creo que ha sido. Eh, vamos, una jugada totalmente estudiada. La de yo te baiteo, tú te quedas ahí escondido, evitando las flashes. Y cuando pasen. Los destrozamos, pero cuidado, eh. Que queda con vida Seon. Seon, que ya se acaba de cargar a dos de los integrantes de Daxial Gaming y pone la situación en uno para tres. Vamos a ver. Junior. Que está escuchando cómo le llueven las balas. Se tiene que mover. Ya que ahora Seon está intentando jugar un poquito con la psicología del rival, intentando mover las filas enemigas. ¡Oh! No le ha servido de nada, ya que volvía otra vez por el mismo sitio y al final recibía ese mocheto, mochazo, perdón, de Marklon para cerrar esta ronda y poner el 8-8 en el marcador y sobre todo la ventaja económica que le va a proporcionar a lo mejor llevarse dos ronditas más. Ya que recordemos que no han podido plantar la bomba y eso son malas noticias para los chicos de Sofri o Clan Vamos a ver... Va Coloso que con esa piña va a hacer el destrozo ¡Ay! No puede Pero ahora sí, si Tom con la MP45 los tiene totalmente tocados Para intentar hacerse todos los que pueda Y más, viene Marklon en su ayuda Cuidadito que solamente queda Java, dos de vida Situación de uno para dos, ¿eh? Al final han muerto bastantes ¡Ay, ay, 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 ay! Le acaba de pillar Intentando pillar el ángulo Se atrevía Java Demasiado, creo yo, desde mi punto de vista, avanzar en tierra de nadie. Y de momento, Daxial Gaming que se adelanta en el marcador, Rescar. Sí, están leyendo las intenciones de Sufre de subclean de su y ya vimos que en la primera ronda han, han visto este mapa y saben perfectamente cómo va a iterar el enemigo. Y todos los races, pues es, es que directamente se los están leyendo. Vaya piña, deja a Alex en muy tocado a 29 de vida. Sus compañeros se tiran para atrás, ya que Mipi también se ha quedado bastante tocado al final. Cuidado, excesión. Se atrevía a pasar el humo y recibe el mochazo de tiburón. ¡Hostia! Pero ¿qué le pasa a este hombre? ¡Uh! Vaya mocha, se está repartiendo el señor tiburón. Y de momento, demostrando la superioridad que están teniendo los chicos de Daxial Gaming, acaban de poner el 8-10 en el marcador. Y ahora, empieza. El partido, ya que Sofre Clean puede comprar y esta es la ronda donde psicológicamente, si la gana de Axial Gaming, ojo, eh. Ojo. Sí, además eh, se, les, se les va a imputar en rondas a Sofre Clean Y ya hemos visto que las rondas de pipas no les están funcionando como podría ser en otros mapas. <laughs> Hay que decir que también este es el mapa de, que ha elegido Daxial. Con lo que he cuidado, porque quizás en tren se dé esto la vuelta. Sí, vamos a ver. Tiburón, lo estamos viendo. El protagonista de este partido se está sacando el carrito. 21 kills que lleva casi el doble que su segundo. Bueno, el segundo de sus compañeros. Que es Baikolosio y Junior con 12 bajas. Dios mío. Eh, que Sion no, no se queda corto, eh. Lleva 19. De momento el partido que está siendo igualadísimo. Aunque ahora las diferencias de skill están marcando un poquito esa separación que estamos viendo en las, en las rondas. Tiburón cubriendo. La zona de apartamentos. Desde ahí ya sabéis que no va a pasar nadie. Cuidado, que parece que van a intentar bostearse en la zona de corta. Y de momento entrando por Conector. ¡Ay! Que no se consiguen bajar a Junior. Al final lo consiguen. Van a entrar. Están limpiando al que está en la zona de CT. Sitom con el AWP que tiene que moverse, ya que el Molotov le obliga. Y que bien, ahora mismo acaba de jugarse Ofrei clean con armas. Cuidadito, que acaban de demostrar que ahora ya no manda tanto Daxial Gaming, eh. Sí, además han, han entrado muy bien, sabiendo que probablemente pues, Tiburón estaba en B. Dijeron, bueno, vamos a pensar por donde no han cubierto. Han entrado para a perfectamente. Y lo, mejor, lo, que, lo más interesante de esa ronda han sido las utilidades como las usado para, para sacar a los rivales de sus posiciones. Y aprovechar eh, para hacer el kill que les era tan necesario. Porque una ronda más. Ahora tienen la desventaja en a nivel económico. Y bueno, a ver si les sale otra ronda como esta. Vemos que tiran de estándar. Aunque Daxial, debido a que tienen dos integrantes con pistola, están jugando un poquito más agresivos. Sí. Vamos a ver qué tal. Han tenido que forzar los chicos de Daxial Gaming, de Sitom y Coloso los que están un poquito más cortitos de dinero. Y los que han tenido que forzar solamente Chaleco y Five Seven. Ba Baikoloso tiene el casco, pero fíjate que tampoco muy pocas utilidades, alguna granada, algún molotov, un poco de bueno, tres o cuatro flashes. Cuidado, Alexen, que acaba de limpiar a uno de los integrantes que intentaba avanzar por la zona de Iniesta. También hace lo propio con el que estaba en conector Tiburón. Se acaba de matar a Mipi. Vamos a ver qué es lo que pasa de momento, acaban de pillar la bomba, parece que van a decidir a entrar en la bomba de A. Lo tienen bastante claro, ya que la acaban de limpiar. Se queda Tiburón totalmente solo. Uno contra tres. Lo tiene bastante difícil y esto va a ser el empate. Vamos, apuesto por ello. A no ser que Tiburón se la vuelva a sacar. Mislaya, que se ciega ella misma, pero le da igual. Consigue su objetivo, que es plantar hacia cueva. Otra flash para ganar todo el tiempo posible. Totalmente en los morros a Tiburón. Se asoma. Parece que Seon, el que va a comenzar a hacer lo que más le gusta, comenzar a darle la vuelta. Y pillar por la espalda al rival Tiburón que se deja. Vamos, se lleva la primera que es Mislaya. Tiene que tocar la bomba para provocar que salga. Es Java el que sale y al final se la mete. Lo decíamos muy difícil. Lo tenía Tiburón uno contra tres. Además, eh, totalmente cambiados de posición. Están muy dispersados por el mapa. Y tenemos sí, el empate, hombre. Rescar. Sí, parece que un Clean en cuanto ha cogido las armas ha sabido mejor, plantear muchísimo mejor la, la estrategia y esas rondas de pipas ya no, ya no pesan tanto en la espalda Vamos a ver De momento esa piña que va a hacer bastante daño a los integrantes que están Bueno, de Taxi Al Gaming que están intentando avanzar por la zona de conector Cuidado, Mislaya con el AWP. ¡Ay, Alexen! ¡Que deja muy tocado! Creo que era Baicoloso o Marklon, uno de los dos. Al final, Marklon acaba de morir. Sí, efectivamente, era Marklon el que estaba en esa posición. Ya Alexen que se acaba de forrar, ¿eh? Tirando de Walvan hacia la maderita, provocando que también salga el último de los integrantes que estaba escondido en la zona de conector. Y si Tom, el único que guarda es AK-47 y de momento 11-10. Cuidadito que Daxial Gaming está teniendo problemas a la hora de, de defender este mapa. ¿eh? Partido en pausa. Sí. Bueno, vemos como so so Clean en cuanto ha cogido carrerilla parece que nadie los puede parar, ni siquiera Tiburón. Y yo creo que esta cosa es muy importante, tanto para un equipo como para el otro. Para Daxial tienen que, que ver los fallos que han cometido. Ver por qué han empezado a perder rondas. Porque parecía que tenían la suprimida desde este lado CT. Y ya llevan unas cuantas seguidas perdiendo. Es que fíjate una cosa, en ronda de pipas, donde más han sufrido es en la bomba de A, que se han quedado con dos integrantes vivos solamente, ¿recuerdas? Eh, y ahora, claro, con, con armas están haciendo bastante más daño. O sea, la bomba de A, digamos que es la que tienen ahora mismo problemas y serios. Por eso está pausa. Supongo que habrán. Ya verás cómo hacen algún cambio de posicionamiento. O mueven a Tiburón a la bomba de A y se, se cambia alguna posición. No lo sé. Ya veremos. Pero algo tienen que hacer porque la bomba de A ahora mismo es un coladero. Sí, o simplemente juegan dos desde el conector y dejan a uno solo en B, que puede ser Tiburón. Tienen varias posibilidades estratégicas. Y. Ahora veremos cómo la cómo flotan. Por parte de Sofres o Clean, ahora es el momento de aprovechar ese momento. Eh, ese, esa inercia que llevan. Eh, y coger esa ventaja que también tienen económica. Y aprovecharla. Eh, creo que tampoco están haciendo su mejor juego en este mapa, ni mucho menos. Lo hemos visto, los hemos visto jugar muchísimo mejor. Y creo que en general. En esta partida están jugando todos a un nivel un poquito normal No se puede decir malo, porque no es malo Pero un, suele hacer jugadas mucho más habituales Vemos que sigue teniendo la ventaja de frags como suele adquirir Pero vemos como Alexen vuelve con sus altibajos Está 8-16, no hace nada Vemos que ya va así, va 17-13 Va cogiendo un poquito de inercia con los kills eh, y por la parte de, de Daxial vemos algo parecido. Que pasa con lo, con lo que pasa con Seol. Tenemos a Tiburón que prácticamente se lleva a la mitad de las kills de casi del equipo. Y que el resto pues intentan estar, estar a su altura. Pero eso es parte de lo que puede mostrarnos una, un mapa como este. Que es un mapa muy estándar, que todo el mundo debería saberlo. Entonces, los jugadores que tienen ese toque extra de skill eh, y de aim es, son los que acaban destacando. Y es lo interesante de esta partida porque vamos a ver muchas jugadas por los mismos jugadores en circunstancias muy distintas, sean en rotaciones, cortando rotaciones, sean lurkeando como suele hacerse, on, pillando al equipo por la espalda o cualquier otro tipo de... de estrategia del estilo. Pues vamos a ver, porque parece que la pausa la acaban de quitar. Ya cuenta la. El reloj para atrás, 5 segundos 3 segundos Para empezar esta ronda número 22 Y decidir pues Qué cambios estratégicos tienen los chicos de Dax y el Gaming Para parar eh, Esta ronda de terror bastante eficaz De los chicos de Sofra So Clean. Que es lo que te decía yo antes a, al principio del partido que hay muchos que le sacan mucho más recursos a los al lado terror aquí en miraje, que no en el lado CT, ya que el lado CT necesitas demasiada sinergia, demasiado template, y en estos equipos que son más parecidos a un mix, más amateurs, pues suele ser más complicado. Hasta en primeros. Bueno, en equipos de primera división también vemos que, que tienen estos problemas. Cuidadito. Estaba muy tocado, pero daba igual porque acaba de recibir dos mochazos. Es Sheon el que intentaba avanzar. ¡Ay, que le pillan con el Molotov en la mano! Además, ahora se acaba de subir en la escalera. La peor idea que ha podido tener Junior. Ya que desde ahí todas las balas va se van a Cuenca. Alexen es el que hacía la baja. Se queda en la situación de 4 contra 4. Tiburón. Que nos lo pone el autodirector cuando no pasa nada. Porque es el protagonista de este partido. Cuidado, Java. Haciendo una baja bastante bonita. 180 para atrás, Marklon el que moría, cuidado by Coloso Se conseguía bajar a Java es Mipi, el que consigue abrir la bomba de B. Chitón se queda totalmente solo uno contra tres. Y esta vez no han avanzado, eh, por la bomba de A. Han cogido, han ganado medio. Han comenzado a hacer bajas. Y a la que tenían superioridad numérica, sabiendo que solamente había uno de los jugadores de parte. Por parte de Gaxial Gaming, que es tiburón, el que cubre solo la bomba de B. Pues lo han tenido bastante fácil. Y fíjate. El problema es que plantan bomba y en todos los retakes eh, empiezan Daxial Gaming con inferioridad numérica. Y eso no puede ser. Sí, además el, el, también hay un problema con los retakes. Y es que... Dada la situación que tenemos en el equipo. Realmente solo hay un jugador que se puede hacer un retake de forma más o menos constante. Y sería Tiburón. El resto estamos viendo que... Bueno, sí, pueden tener la suerte de hacerse un retake en influida, pero en este caso no. Vemos como la ronda agresiva de de Gaming le, le sale bien esta vez. Sí. No les entran como si estuviera vacío todo A, porque fue lo que pasó en la anterior. Cuidadito, eh. Situación de 2 dos contra 2. Dos. Baikoloso que acaba de recuperar una K47 del suelo. Eso es bastante importante. Pero si muere, no. ¡Ay! Justamente lo que pasa. Se ha quedado la AK cerca de Junior que la recupera. Bueno, en realidad tenía bastantes ahí en el suelo. Esa flash le deja totalmente flasheado y vendido para que sus enemigos consigan la baja más fácil del mundo. Eran Java y Mipi los que conseguían esta última baja para poner el 13-10 en el marcador. ¡Ay, ay, ay! Daxial Gaming. Y parece que no tenías tan bien mirado el lado CT de este mapa. ¿Quién pensáis que va a ganar este partido? Que estáis muy dormidos en el chat. ¿Quién pensáis, eh? Cuidadito, Tiburón. Que acierta. Estrategia de doble Tenemos a Chitom, que es normalmente el principal. Y Tiburón que se ha cansado de estar con el AK. O con la M4 y se ha pillado una AWP. Cuidado, Junior, que acaba de pillar a uno de los integrantes Java, haciendo bastante daño desde la zona de palacio, pero no consigue la doble. Es Baikoloso el que consigue el refrack. Situación de 2 para 4. Parece que la doble AWP les ha funcionado los chicos de Daxial Gaming. Cuidadito. Aún no se ha acabado esta ronda, de momento un minuto para que acabe. Acaban de pedir pausa. Ojo, eh. Que supongo que van a discutir cómo afrontar estas rondas con doble AWP en el caso de que las pierdan o a lo mejor tienen algún problema técnico o tienen que ir al baño, no lo sé. <laughs> Mislay avanzando por la zona de palacio. Poco a poco, junto con su compañero es Alexen. Parece que lo han caleado ya. Tiburón esperando que entre en el punto. Acaba de escuchar. Y vaya, Nouscop le acaba de pegar. ¡Dios mío, tiburón! Con el agua WP también va sobradísimo. Dos bajas impresionantes. Para resolver esta ronda y poner el 13-11 en el marcador. ¿Qué le ha pasado a este hombre? Ha vuelto otra vez, tiburón. Parece que ha despertado y ha dicho: Bueno, yo no me voy de aquí. Este es mi mapa y es mío. Me lo llevo yo. Bueno, pues partido en pausa. Supongo que están discutiendo los chicos de Sophie y ¿Cómo afrontar esta doble AWP? A ver, a ver, a ver. Si tardan o no tardan. De momento no nos interesa, eh. Rescar que se vaya tan. Tan así No, y tan tarde el partido. Son las siete y cinco. Pues a ver si te escuchan y no llegan a overtime, porque esto como sigue así... Uf. Hostia, ha tirado una WP, es verdad. Cambio de estrategia. Seguro que han pensado, ah, van a hacer un... Algo para... Para parar el embiste. Y es Chitom, el que ahora va con una, un MP45. Seguramente piensen que vayan a hacer algún tipo de entrada agresiva, entonces ha preferido cubrir solo la zona sí. común. Estoy de acuerdo contigo, porque la manera de afrontar la doble AWP seguramente es intentar hacer una agresiva, justamente donde está la AWP que... Eh, que trabaja en fijo, que es el de la bomba de B. Pero de Mira. momento vemos que no, ¿eh? Van a palacio. Sí, pero fíjate como... ¡Oh! Está... Mislaya, la que le acaba de pegar a Chitom. Que asomaba con la mp 45 en serio. En zona de ventana. Sí. Pues un poco locura. Y le ha funcionado a Mislaya... Vamos a ver. Mipi que tiene el humo en la zona de palacio para evitar que vea nada. Tiburón cubriendo desde atrás para rotar rápidamente la bomba de A por si acaso entran para allí. Y es, parece ser que va a ser lo que va a pasar. De momento uno en la zona de Iniesta, uno en jungla y uno muy cerca cubriendo la zona de rampa. Es Baikoloso. El que está en la zona de jungla. Y aquí está Marklon. Cubriendo desde cerca. No hay refrack. De momento aguanta. Baikoloso que se lleva al segundo. Al final es Java el que lo puede limpiar. Se queda en una situación de 3 para 3, señores, eh. Cuidado, Sion. Fíjate. Ay, Dios mío. Pero Junior se la sabe. Buena, Junior. Que ya estaba harto de que le pillaran por la espalda. Cuidado, Java. Se puede hacer la doble, ¿eh? Se puede hacer la doble. ¡Uy, no puede! Pero viene bien rápido el refrac de Mipi. Y esto se queda en una situación de uno para uno. Es Tiburón. Contra Bycolos, Perdón, contra Mipi. Vamos a ver. Faquea al plantar la bomba. Al final ya. Esto no es un fake. Esto es un plante. Se va para CT, justamente en el lado donde. Aparece oh. con la pistola tiburón para resolver esta ronda. El timing le favorecía, va a recuperar todo lo que pueda y más. Ahí está el defuse Y bien. Todo el tiempo al mundo. Sí, sí, sí. Para poner el 13-12 en el marcador, Daxial Gaming que saca una rondita más para igualar este partido aún más todavía. Y estos señores nos podemos ir a <laughs> algo que no queremos. <laughs> Pero bueno, o sea, yo creo que ahora, eh, si Daxel gana esta ronda más Es muy probable que... Que sufra su clean se apague Marc, que se lleva otro frag Ahí estaba, el coloso Cuidado Java, eh Que está en una posición bastante difícil Ahí en Tetris normalmente siempre te pillan la información Justamente se defiende de Baikoloso, que es el que la acaba de pillar. ¡Oh, oh, oh! ¡Vaya no! ¡Scope de Shitom! Y Tiburón, que ya tiene el call-out. Que es lo que te estaba diciendo, que de ahí es muy difícil salir. Y ronda que acaba de poner Daxial Gaming para empatar este partido. ¡13-13! ¿Eh? Ya no estáis tan convencidos de que gana su Free Show Clean. Ahora ya la gente está diciendo que gana Daxial Gaming. Además vemos como lo que decía Ahora es ronda de pipas para, para Seu su so clean y ya hemos visto que las rondas De pipas emigrantes no es que Se les dé muy bien No Vamos a ver Otra vez ronda lenta Partido eterno Cerca ya de las casi 30 rondas que vamos a ver. <laughs> Tiburón. Que hace mucho que no lo prueban, ¿eh? Pero lleva todo el partido enchufado en esta posición. Le van a entrar de golpe y no puede más que con uno. Ha fallado bastante. Al final salía Mislaya un poquito de baiteo. Y salía Mipi con esa Tech 9 a hacer daño. Acaban de conseguir el plantel. Situación de 3 para 3. No han recuperado el arma, ¿eh? De... De tiburón. Es raro. La tienen ahí cerca, en zona de furgoneta. Viene Bae Coloso por la espalda para intentar limpiar. Y al final Defuse a Daxial Gaming. Para poner el 13-14. Se adelanta otra vez en el marcador. Cuidadito, eh. Cuidado, porque la pausa les ha venido muy bien. Llevan muchas rondas los chicos de Sofreso Clean sin puntuar. Exactamente cuatro rondas seguidas. Y. <laughs> Cuidado, ¿eh? Sí, esta ronda va a ser la decisiva. Vemos que Sofreso Clean ha comprado todo lo que puede. Porque sabe que con las pipas. Las pipas no son los suyos. Uh -huh. Bueno, hay dos jugadores que tienen bastante bien la economía. Otros que no tanto. Sobre todo Mislaya. Vamos a ver. Ese molotov que provoca que se vaya para atrás y Tom Intentando provocar que salgan por la zona de ventana ya que están los jugadores ahí atentos. Tanto Mislaya como sus compañeros. Cuidado Junior. Que les ha pillado. ¡Ay! ¡Qué bien ha reaccionado Seon! Ese turnón 180. Va coloso. Tirando la manguerita a través de la madera por si acaso había más de un jugador en la zona de conector. Situación de Voy 3 para 4. Ay, mislaya! Que, que acaba de Mark igualar Clon. la situación. 3 para 3. Marklon, que viene por la espalda. Pero bien, Sheon. Pone el refrag. Solamente se puede llevar a uno. Poniendo otra vez la situación igualada. 2 contra 2. Tenemos aquí el. Vamos, la ronda decisiva para que se lleven el mapa. Tanto uno como otro. Si gana Daxial Gaming, lo va a tener bastante fácil, ya que va a provocar. Que los chicos de o Soclean, al menos la mitad del equipo tenga que forzar. Muy separados. Justamente Java, el que estaba un poco separado de su compañero, el que acaba de morir. A manos de Sitón, que está teniendo el control total de la zona de CT. Tiburón, que le acaban de calear, que está en la bomba de A. Van a jugar los dos juntos. ¡Ay! ¡Que te acaban de ver! Sitón pillando ángulo. No quieren morir. Quieren hacerlo bien. Saliendo de Prefire. Tiburón aguantando, agachándose. Ojo que se la hace. Ay, Dios mío, casi, ¿eh? Y otra vez Tiburón resolviendo una ronda importante. De momento, el protagonista del partido. Vega Squadron. <laughs> Con el tiburón. ¿Cómo lo sabe? Ronda que puntúa. 13-15. Y acaba de sonar Rescar. La decisiva para este mapa. Sí. Acaba de sonar ese ruidito que indica que es ronda de partido. Tienen dos oportunidades los chicos de Daxial Gaming para cerrar este primer mapa. Nos iríamos después a un train. Para ver quién se lleva esta plaza para la gran final del torneo de Existence Academy. Junior, que tira el humo un poco raro, ya que lo ha tirado medio flasheado, confiando que la referencia hubiera estado bien. De momento Java esperando que nadie atraviese el humo para sorprender la zona de palacio. Haciendo tiempo, los chicos de Daxial Gaming utilizando las herramientas necesarias para provocar que los chicos de o Clean no puedan entrar. Tiburón siendo agresivo en la zona de palacio. Dándose humo para molestar. Cuidado, Java. Acaba de recibir una mocha a través de la madera. Por lo tanto, no le ha hecho bastante daño. Y entran fuertes los chicos de Sofri Socrino otra vez, provocando problemas en la bomba de A. Cuidado, Seon. Rompiendo las rotaciones. Qué bien ahora mismo. Pero le va a pillar, le va a pillar, le va a pillar, tiburón. Que no lo mata ni Dios. Situación de 2 para 2. Quedan Chitom y Tiburón, los dos jugadores que desde mi punto de vista más en forma están, de los de, por parte de Daxial Gaming, tirando de Walban en Firebox, no hay nadie ahí, Sandwich, no lo ven, no lo ven, no lo están viendo, ahora sí, lo ve, es Chitom, el que acaba con él, se queda solamente Java, le acaba de ver, tira el humo para provocar que no pueda defusar con comodidad y Tiburón se vuelve a hacer la ronda y el partido, 13-16, GG. Uh. Uh, vaya rondazas de tiburón que se ha hecho 32 kills, Rescar. 32 kills. De locura, la verdad es que le ha venido bien el cambio de equipo. Literalmente, es que le ha venido de miedo en comparación. Pues sí, oye, Rescard, me haces un pequeño resumen de train mientras yo llamo un momento por teléfono que tengo que atender unas cosas importantes del club. Claro, sin problema. <laughs> bueno, sin problema. Ha sido... <laughs> ah, eh, tardo poco, ¿vale? <laughs> vale, nada. Hasta tranquilo. ahora. Bueno, ya hemos visto el primer mapa, que era el mapa que había eh, escogido Daxial. Así que ahora toca el mapa de Suffress of Ayer vimos a Sofres of jugando en Train y irónicamente fue el mapa que, que se les atragantó, que los llevó al, al tercer mapa. Y bueno, ¿qué decir de, de Train? Un mapa que favorece mucho el manejo de las AVPs en general. Así que probablemente vemos a Mislaya y Seatoms eh, haciendo varias jugadas. Esperemos que Mislaya esté tan acertada como estuvo ayer eh, contra Bubbles, que hubo ahí un, un duelo a lo, al estilo viejo este. Y eh, ya sabemos que aquí muy probablemente quien gane la ronda de cuchillos, como prácticamente cualquier mapa va a ganar, eh, va a pedir la... el bando de CT, eh, porque sabemos que es quien tiene la ventaja. A ver, te, de te, te deja entrar en ciertas zonas, pero cabo, las entradas acaban siendo bastante angostas. Eh, no te deja mucho margen. Y si te encuentras a alguien de frente, pues puede pasar lo que acabáis de ver en pantalla con Markron, metándote en una buena mocha y podemos ver cómo básicamente acaban siendo una especie de embudo de jugadores y eso puede eh, costar mucho muchas partidas entonces acaban lo que se utiliza aquí normalmente son estrategias donde se separan los jugadores se intenta piquear se intenta abrir alguno de los dos puntos de alguna manera normalmente suele ser el punto Debido a que es eh, técnicamente el que más facilidades aporta dependiendo del tipo de ronda, si es de una ronda de pipas, pues tienes cierta ventaja con las locks hasta cierto punto, aunque te pueden cubrir desde lejos. Y ya en general es el punto más abierto, así que normalmente deja algunos huecos más grandes para que la... los jugadores entren eh, de forma más separada, pero a veces en un movimiento de pizza bastante interesante. Desde verde y después bajando desde bomberos. O desde main y bomberos. Lo cual eh, suele pedir desprevenido a cualquier AUPER que, que tengamos por... Por el camino. Y bueno, tenemos aquí, mira, más información de, lo, de los jugadores. Gracias a uno de nuestros orbitos. Que nos está diciendo las edades de los jugadores. Así que si tenéis curiosidad sobre eso. Tenemos a Sitom. Que tiene 20 años. Tiburón que tiene 17. Kerkus, que debe de ser. Eh, 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 bai Coloso. O oh, Marco. Espera, eh, eh. Déjame dos segundos. Vale, sí, es Marco, que es que eh, tiene 17. Junior tiene. No, perdón, tiene 20, perdón. Junior tiene 32. Y by Coloso 17. Y ahora voy a preguntarle una cosa, porque tengo, estoy casi seguro de que el IGL va a ser Junior. Debido a la experiencia que tiene detrás. Pero bueno, para que veáis que, que la intención de la, de la academia en sí eh, se está cumpliendo. Vemos cómo podemos ver cómo gente hay gente joven con talento. O sea, Tiburón no lo ha demostrado en el mapa anterior. Ahora veremos cómo se manejan este. Si le dejan la VP. O, o simplemente eh, le dejan la web solo a Sitom. Pero bueno, pues aquí se puede usar una estrategia de WP, una en A y otra en B. No es algo fuera de lo habitual. Y esperemos que tengamos un partido igual de emocionante que el anterior. A Kali no le gustaría tener un, un partido tan igualado. Recordemos que vamos a apurados un poquito de tiempo, desgraciadamente. Y eso nos va a llevar más tiempo en general, si es un partido igualado en general. Eh, esperemos que. Os divirtáis con el partido que esto de mucho espectáculo y recordad que después eh, dependiendo de los tiempos y tal podemos hacer la, la partida de losers que será inception contra quien pierda este BO3 actualmente la ventaja la tiene Taxel Gaming y estoy seguro de que ese partido de losers va a ser impresionante porque pierda quien pierda aquí el partido de losers va a ser un partido que, que va a ser una lucha de espíritus porque recordamos que las partidas de loser son una B1 y eso provoca que... Digamos que no tengas tantas oportunidades de remontar, tantas oportunidades de, de lucirte y a la vez también tengas esa oportunidad de... De demostrar lo que es tu aguante moral, eh, sobre todo en caso de quien pierda esta partida y en caso de incepción porque ya viene con una derrota de... que lo ha tirado hacia atrás antes, han seguido con una victoria. Pero eso. Viniendo si les toca contra el mismo, el mismo equipo que les ha tirado, que ha sido Daxial, va a ser un, un golpe duro para su moral. Pero bueno, eh, el, el árbitro me, me indica que Daxial, sí, como yo pensaba, Junior es el IGL debido a la experiencia, pero en general se ayudan a unos a otros, se dan los cals, etcétera, etcétera, así que ya sabemos quién. ¿Quién es la mente...? pensante de ese equipo. Y quizás el, el líder de, de estos chicos jóvenes que empiezan a ir hacia adelante. Pues bueno, el resto de chat, ¿qué, qué creéis que, que va a pasar en este mapa? Vimos que, que su so so Clean Perdió su mapa el en el día de ayer. Hoy creéis que van a salir adelante o simplemente se lo vais a dar a Axel Gaming? A ver que os vaya leyendo. Déjame, es que estoy intentando coordinar a los árbitros a la vez y estoy un poquito despistado. Lo siento. Venga. Eh, vale. Y básicamente a ver, a ver qué habéis dicho. Daxi eh, tiene que ganar este su Ya estoy por aquí. Tiene que ganar el partido. Hola de vuelta Cani. Eh, Se lo han debido preparar. Yo confío en mis chicos, lo ganan también. Bueno, tenemos aquí va? opciones, eh, opiniones de dispares, Cani en el en el chat. De... que hay, hay, hay opción de que cómo ha ido ha ganado la, la de mullos o pipas o qué es lo que me he perdido Infórmame. no no o sea no, no, no ha habido no ha habido ah aún. no ¿Habido ha habido redia no. pues pues eh, pues sí, que sí. se den vidilla por favor sí 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 no te preocupes. vale chicos o sea para que os informe o sea para informaros vale ya sabéis que aquí somos Bastante transparentes, o sea, lo que está pasando es que estamos intentando emitir los dos partidos a la vez Porque como veis, si podéis calcular un poquito A las 8 es casi imposible que, que podamos emitir el partido de SEA Sin solapar el partido de de la Academia Bueno, a ver si, si nos ha aportado así alguien, como dicen aquí, sus dobles AWPs con Tiburón y y sito, y ronda rapiditas, no. El tiburón la y tal, dice. Va volando por el aire. Sí, van nadando, van nadando fuerte. Eh... Vamos a ver. Vamos a ver si al final podemos resolver el tema. Porque, si a ver, si al final Daxial Gaming eh, tira de ready rápido y se lleva este segundo mapa, pues a lo mejor podemos castearlo en el primer partido, o sea, en el primer eh, canal, perdona. Pero si no, si se van al tercer mapa, vamos a tener bastantes problemas a la hora de, de intentar castear este segundo partido. Desea, del primer equipo. He hablado con, con Adrián Rescar para ver si nos puede buscar otro realizador. O sea que puede ser. ¿Tú te atreverías a castear la academia solo mientras yo casteo el otro partido? ¿Eh? ¿Te atreverías? No, es que me atrevería, pero. Otra cosa es que después me, me, me acribillen en el chat. Bueno, no, gente, ¿verdad que le tendréis un poco de cariño a Rescar que no lo ha hecho nunca solo? Es que no, no se me ocurre otra solución, Ya, no, ya, normal, normal, no te preocupes. Cuidadito, empiezan. Es Java el que se lleva el primero y se mantiene con vida, sí, aunque solamente ha recibido la mitad de daño. De momento están haciéndole el sándwich a los pobres chicos de Daxial Gaming que se han separado mucho. Esto tiene bastante buena pinta para los chicos de So Free Show Clean que han dividido, es lo de divide y vencerás, pero cuidadito que se queda tiburón. ¡Otra vez tiburón! ¡Tiburón! ¡Oh, oh, oh! Hoy se la está sacando. Le acaba de poner la aleta en la frente, Y le ha dicho, "Venga, pa tu casa." A lo mejor es que con esto comprendemos el, eh, el, el tema que tenían en Inception ayer con, con Daxial a nivel interno de... Me cago en la leche este hombre. Debía de ser una partida muy parecida donde Tiburón destaco mucho y eh, da rabia, daba rabia ver un ex compañero o alguien que, que simplemente... Se ha ido de, de tu club por diversas razones y ves como simplemente son la, 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 la gente que te está matando, la gente que te está haciendo las rondas, la gente que te está cerrando el partido y acaba siendo el apetitivo para solo, que te ganen. Solo, solo le es faltaba es poner el, lo de lo típico de Twitter de tiburones de the problem, ¿no? <laughs> de momento, tiburón no es el problema. Está siendo la solución para los chicos de Daxial Gaming que está haciendo, vamos, la conexión, la conexión, iba a decir, de cluches. Eh, suficientes como para resolver el partido a su favor, porque yo te digo una cosa: si no llega a cluchear las 3 o 4 rondas que se ha hecho, ahora mismo Daxial Gaming no, no habría ganado el partido, o sea, bueno, el mapa, mejor dicho. Sí, la verdad es que ha sido un jugador imprescindible para Daxial. Y no solo los cruces en general. Siempre se ha llevado dos o tres personas, siempre. Y lo hemos visto con, con ese puntuaje que ha tenido. O sea, 32 frags no se los hacen cualquiera. Y el resto de compañeros, en general, han acabado en, en, en un KDA negativo. Y eso es, se nota muchísimo. Esas rondas ganadas, básicamente, han sido gracias a los frags de, de tiburón, en general. Ronda de CT para, para Daxial, ya sabemos... Que aquí tienen ventaja Y bueno, esta ronda de pipas va a salir Creo que va a ser una de, de las rondas Más Más decisivas, hemos visto que clean Fallaba en Mirage, al menos con la ronda de pipas Ahora veremos que se defienden en Train Que es su mapa y lo tienen entrenado Cuidadito Entran muy fuertes Y se defienden, oh vaya tirazo de Mislaya, ¿eh? vaya one tap Oh, 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 oh. Vaya aguanta, vaya colleja, le acaba de meter a Bisley Tiburón. Que estás. Va, espléndido en el día de hoy. Sin duda, el jugador protagonista de este partido entre Daxial Gaming y Sofri Cleon. Se queda en una situación de 3 para 2. Mm, 2 para 2. <laughs> Siempre que digo eso, uno muere, ¿eh? ¿te has dado cuenta? Al instante. Cuidadito, porque Seon va con la Tech 9, armachetada, sin chaleco. Tiburón intentando pillar alguna de las cabezas. Junior, el que tiene la responsabilidad. Al final pasan de él, ¿eh? Van directamente a plantar. Le intentan coger las distancias. Le han hecho la... Vamos, el lío. Es eh, Seon, el que tiene la posibilidad de llevarse la ronda ahora mismo porque acaba de hacer una baja importante. Tiburón acaba de caer. Le acaban de pescar. Es Junior el que encuentra... ¡Ay! ¡Asheon! ¡Dios mío! Acaba de recoger la Tech 9. Bomba plantada. Es Alexen con esa Glock, el que tiene que defender la internada de Junior. Poco a poco entre trenes para intentar localizar dónde está el último de los integrantes. Se tira para atrás. No está ahí. Tiene que tocar la bomba. La toca. No tiene Defus, no tiene kit. ¡Ay! Se la juega. ¡Se la juega! ¡Le sale por la zona de cielo! Vuelve a tirar de defuse. Y no, no le deja. Ahí tienes que intentar hacer la baja, sí o sí. No hay más Sí, además sin defuse <laughs> es, es muy arriesgado Con defuse, vale Tienes esos 5 segundos Que justo le pasó Y hubiera desactivado Pero... En una situación así Tienes que arriesgarte Pues sí Eh, perdonad Que os he gritado muy, muy fuerte Aunque... ¡Eh! <laughs> De momento, Junior con la CZ Que se lleva dos Bien, cuidadito, que se acaban de defender. Era la Java el que consigue la baja, pero va y Coloso, Mai Marklon que comienzan a conectar las mochas con la Desert Eagle. Solamente se queda Seon con vida con la Galilco y la bomba que tira para atrás en la zona de Main. Como diciendo, yo no quiero saber nada de ahí. Contra más me digáis que no grite, más voy a gritar, lo sabéis, ¿no? ¡Ederfolio! ¿Eh, <laughs> nada, es broma. De momento, Sofrey clan que se adelanta. 0-1 en el marcador. Tiene pinta de que Daxial Gaming le va a meter la ronda forzada. Como ya suele ser Rescar, ¿no? Una tradición en este canal. Sí, ronda que gana se gana de pipas, ronda forzada que gana el equipo rival. <laughs> Me parece más algo que se pacta entre los equipos. Les damos ahí. Les decimos, mira, te damos un pin y, y, y tú te dejas ganar la forzada, ¿vale? Me están pidiendo que haga una, un castigo de susurros. Atención. Junior, intentando subir en la zona de trenes, tiene problemas. Al final lo consigue. Tiburón cubriendo la zona de escaleras desde maderas. Se da la vuelta porque escucha pasos. No está muy claro por dónde van a salir. Tiene dudas. Mislaya, la única que tiene es a Galil. Los demás van con Tech Nines, Desert Eagles. Forzando a los chicos de Suffrayshock Clean. Taxial Gaming. Conservando esas SMGs menos Shitom que va con la Galil. Vamos a ver. Parece que van a intentarse o intentar entrar por la zona de rampa. SmartClone. El que con este cadereo sensual está intentando coger información. Cuidado, Java. Se está reagrupando con sus compañeros. Alex en y Mislaya. Acercándose. Poco a poco. <laughs> que ahora preferís que grite, eh. <laughs> Cuidadito, tiburón. Está a punto de conseguir la baja de Seon. Ahí está Alexen con la Tech9 que comienza a hacer las bajas necesarias para poder plantar. Ese Molotov que no va a llegar a hacer la función de molestar lo necesario para poder evitar que plante Alexen, que acaba de conseguir plantar. Y ahora está en una situación de 3 para 3. Mislaya intentando pillar la cabeza de Baikuloso, lo consigue. Junior totalmente flasheado, intentando internarse por la zona de punto. Va a pillar a Alexen totalmente distraído. Vamos a ver si se puede defender, no lo consigue. Situación de dos para dos, Va a tener que tocar la bomba. Obligar a que los jugadores salgan. Acaban de coger al de cielo. Es mi la que acaba de caer. Cuidado. Solamente queda uno. En la zona de rampa. Consigue la ronda. A los chicos de Daxial Gaming. Da mal rollo o qué. Yo creo que lo, el problema que tienen es que les pones sí, y claro, después no pueden admitir su masculinidad. ¿Qué? Bueno, yo os doy lo que os pido O sea, pedís eh, Que susurre a lo de tenis Y yo susurro a lo de tenis Lo que pasa es que da mal rollo, ¿eh? me he sentido sucio Ahora mismo necesito una ducha Caliente o fría Fría Empezamos, vamos a castear normal chicos Que si no aquí vamos a acabar todos Montando la tienda de campaña Capa Cuidadito, Chitón. Con la WP tirando a través del humo De momento no pilla nadie. Al final los chicos de Sofres o Clean que no han sacado provecho de la forzada tienen que tirar de una eco. Es Tiburón el encargado de cubrir las bombas pequeñas. Y de momento lo está haciendo muy bien. Sobre todo a la hora de jugar al retake. Mario vende. Cuidadito. Luego te lo cuento porque esa piña va a hacer bastante daño y la manguera aún más. Uh, pues no. Al final consiguen bajarle. No ha hecho más que una baja tiburón. Desde mi punto de vista, tendría que haber sacado más provecho de esa posición. Y es ahora la responsabilidad de su equipo, de sus compañeros, de intentar hacer el retake. Vamos a ver. Marklon avanzando por el lado izquierdo, bajándose a todos los jugadores que están intentando defender esa bomba. De momento acaba de morir. El último de los integrantes era Java. A manos de Junior. Y esto va a ser el 3 a 1. Para poner a Daxial Gaming delante del marcador. Y ahora, ahora empieza el partido. Sí, además estamos viendo como Daxel está aprovechando esa decisión esa de bando. Y está cogiendo rondas poquito a poquito, ¿no? Hmm. No se está amedretando diciendo, bueno, este es el mapa de sufre Clean y es la segunda vez que los cogen. No, 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 no. Este va a ser también nuestro mapa. Doble AWP para defender solito Tiburón la bomba de B. Y la otra supongo que de Shitom en la bomba de A. Vamos a ver si Tom está... ¡Ah, no! Está en verdes. Uh, acaba de ver una cabecita. Ha visto algo tirando a través del humo. A ver si consigue alguna baja de random, pero no. Vamos a ver, Junior, entretenes, que puede sorprender con ese M4. Tiburón. Con las ansias de que aparezca una cabecita en esa zona. Uh, Mislaya. Consigue llevarse el uno contra uno contra Sitom. De momento, Mislaya muy acertada, ¿eh? A la hora de matar a los AWPS enemigos. Lo hizo también con Babbles, ¿eh? ¿Recuerdas? Sí, no la dejó descansar en ningún aspecto, y menos en este mapa. No, 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 ¿te acuerdas? A lo mejor no, no sé, miento. Eh, 15 enfrentamientos, 13 se los llevó Mislaya. ¡Uy! Tiburón. Bueno, bueno. Le acaba de dejar a Mislaya totalmente seca. Y mira que Mislaya tenía la posición pillada, ¿eh? Va y Coloso, que no deja que avance Seon por la parte de eh, Verdes. Se defiende Mipi, intentando adentrarse en la zona de punto para que plante su compañero Java. Se acaba de delatar Tiburón con ese tiro de agua Y es Java el que está esperando que saque la cabecita. Cuidadito, empiezan los tiros. Viene Baicoloso con la manguera. Acaban de localizar al último de los integrantes. Tiburón que intenta el quick shop. Está en la zona de eléctrico. Tira para la derecha. No le sale. Dios mío. Son dos tiros lo que ha fallado Tiburón. Noticia: tres tiros. No aciertan ni a patada. Se le acaba el tiempo. Tienen que tirar con la P250 por la zona de arriba. Al final consigue la baja. No es Mipi el que se defiende. Cuidado, que le tiene que defusar y se hace la ronda, Mipi. Tiburón vale, ha fallado, vaya. ¿eh? Ha fallado muchos tiros. Creo que se ha, se ha regalado un poquito, ¿no? A, a la sensación. Me el partido más, más igualado. <laughs> Solo por fastidiar a Kani. <laughs> sí. Pero bueno, sabíamos que este, este partido también iba a ser igualado. Dado, los, dado lo que fue Mirage, recordemos que es un mapa estándar, más o menos. Eh, es el nuevo dos 2 literalmente. Y hemos visto el otro día que a Sofres o Clean, si, aún siendo su mapa train, le cuesta a veces. Hay Coloso, rotando por vaso CT. <laughs> Perdona, arriesgar. Cuidadito, Java. Que acaba de encontrar una de las mochas de Marklon para poner a su equipo con ventaja. ¡Ojo, Alexen! Que acaba de oler un poquito a carne humana a través del humo. Y acaba de conseguir una baja importante. Seon, cómo no, por la espalda. Haciendo mucho daño, Seon, siempre detrás de las líneas enemigas. Yo creo que uno de los mejores Lurkers de este torneo. ¿eh? Por no decir el sí. mejor. La verdad es que está, está demostrando que, que como Lurker es excepcional. Pero lo, lo está demostrando en este torneo. En el cuarto Playfire, destacó por debajo de Alexen y esta vez está pasando lo contrario. Alexen se está quedando muy detrás, está siendo muy inestable. Eh, un ejemplo es que Mirage no, no estaba haciendo nada, ahora está haciendo unas buenas rondas. Y en cambio SEO más o menos se le mantiene estable. Y bueno, a, a, parece que, que quiere llevarme a la contraria ahora en este mapa, pero en general está siendo muy inteligente y se le nota aunque vaya mal el resultado. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta ronda. Cuidadito, eh, con la Desert Eagle, Tiburón, que intenta pillar una de las cabezas, al final no lo consigue. Cuidado, Java, que tenía, vamos, el pinchito, al final solamente consigue llevarse a uno. Baikoloso, intentando pillar y lo consigue. Es Miss a la que muere a manos de él. Marklon, que hace lo propio. Cuidado, eh, se complica. No han recuperado armas. Pero de momento, entre Baikoloso y los demás. Ojo, eh. Más Junior. Con la USP lo va a tener bastante, bastante difícil. Fíjate que ya se va al lado contrario para ver si coge algún arma. Ah, vale, estáis escuchando lo del TS, ¿no? <laughs> no me lo he desactivado. Acostumbrado a que yo no lo realizo. Es que me está hablando aquí, me está hablando todo Dios. Hoy ya os he dicho que iba a ser un día complicado. Al menos para mí. Y para ti, Rescas, ya verás. Ya. <laughs> Cuidadito, Junior. Que acaba de recuperar una K-47 y está intentando ganar el espacio suficiente como para poder defusar. Mipi, que no se lo traga. Le pillan con el cuchillo en la mano. Muy listo, Mipi, que también es uno de los cluches de este partido. Y parece ser que, que se van turnando en este partido. La verdad es que. Creo que los jugadores de So Clean están participando más en todas las jugadas. Y estamos viendo cómo, cómo Sufre so Clean está aprovechando el conocimiento de, del mapa y quizás de. De la experiencia con Dass el Gamer en el anterior. Intentando no tanto, jugando más con el tiempo, cosa que no hicieron en, en Mirage. Y... Intentando sacar ese, ese tiempo extra que pueden puede ser la diferencia entre tener una bomba o no y Sitons. Pues simplemente se ha llevado a Mislaya por delante, así que llaman a uno a uno en los enfrentamientos de, de VP. Y vemos como Tiburón sigue en B cubriendo solo. Saben que se lo pueden encargar a ellos. Sí, Tiburón va sobradísimo. Vamos a ver, de momento 3 contra 4. Sofreso Clean que está por delante, una rondita, pero mucho se tendrá que esforzar en esta para intentar que siga la cosa igual, porque parece que los chicos de Daxial Gaming están espabilando. Vamos a ver. Tiburón, el responsable de parar esta. Este intento de plante. Y no puede, ya que la han pillado totalmente desprevenido. De ha dejado que le ganen la zona de izquierda del mapa. Ya era este momento del retake. ¡Oh, chito! Muy cerca de no scope. Se acaba de bajar a Mipi. Esos tiros de la WP siempre son bastante espectaculares. Java, desde la zona de cielo, intentando molestar. Junior que al final consigue la baja a través del humo. Ese Molotov está tirado demasiado pronto. Vamos a ver porque Junior va a conseguir la baja más fácil del mundo. Ahí está. Se acaba el Molotov. Y van a poder defusar con total comodidad. Tendría que haber aguantado más a la hora de tirar ese molotov. Uy, pues justo, ¿eh? Creo que no tenían kit. Eso parece y la verdad es que como dices tú es que si llega a esperar lo que lo que hubiera debido hacer eh, con el molotov es que hubiera ganado esos segundos preciados. Sí, sí. Se sí. hubiera dado la ronda. <laughs> Dice el canicat más rayado porque pensaba que tenía yo el WhatsApp web abierto y creía que los mensajes eran míos. Esa es la intención, Gerillo. <laughs> Somos. unos trolazos. ¿Aquí no existe televisión? <laughs> no, en realidad. Es lo que os digo. Normalmente siempre tengo todo ese tipo de cosas abiertas y no soy yo el que realiza. O sea, normalmente no se escucha. Pero tranquilos, ya lo he sacado. Ya si escucháis el ruidito, es cosa vuestra. Pero es lo que os he dicho, estamos intentando solucionar el problema para intentar retransmitir los dos partidos a la vez. O sea, que vosotros no tengáis eh, que dejar de ver lo de la academia, o sea, re retransmitir el partido de... que estamos viendo ahora mismo. Y en el momento que empiece el partido de SEA, pues también retransmitirlo. En el segundo canal, si puede ser. También una de las soluciones, Rescar, es hacer un... Como. ¿Cómo se llamaba? Ahí no me acuerdo. Lo del fútbol. El carrusel. Un carrusel. Sí, un cambio de, de, de un partido a otro. <laughs> sí, ¿no? Es una opción. Eh, vamos. vamos. Vamos haciendo la, un como, cambio. Como, como ahora. ¿eh? <laughs> Vámonos al otro partido. <laughs> sí, sí, sí. Vamos informando más o menos de cómo va el partido de Daxial Gaming contra Suffra Clean. A no ser que. Que gane Daxi al Gaming rápido, pero parece ser que tiene pinta de que no, porque solamente no. tenemos un cuarto de hora, más los 10 minutos. Tenemos 25 minutos para que acabe el partido. No, nah, no lo veo. Vamos Uy, a ver. Sí. Ah, ha reaccionado tarde, eh, Ahí, ¿eh? No, a ver, Lo visto. ha visto y ha, y ha pensado. Disparo. Había, había humo, ¿no? Eh, no, pero estaba detrás, no fue, no, fue en la parte delantera. El humo estaba detrás. Vale, vale. Es Ahí lo que te, no fue... te iba a decir que ten cuidado porque el humo se ve diferente en, en el modo espectador si lo somos más. Pero no, no, en este caso el humo no, o sea, ya estaba... esto que se dispara y tal. O sea... Además lo ha apuntado, lo ha apuntado y ha sido como un segundo. Ahora. Creo que es que simplemente guardó el tiro para... Por si volvía a guardarse, resguardarse detrás. Para que no, tener, no lo pillaran recargando con la WP. Recordemos que tienes un retardo entre tiro y tiro mayor que con el resto de armas. Y claro, si fallas ese tiro, él te sale. Y bueno, estás fuera. Y otra ronda para Sofreso Clean. Por la parte de terror. Cogiendo la ventaja. Deshaciendo el desempate. Y demostrando que quizás este es su mapa. O sea, estamos viendo un, un partido similar a lo que pasó con Mirats. Pero... La diferencia es que eh, digamos que hay una especie de, de cambio en, en los bandos. Es decir, eh, Sofre su Clean es quien ha escogido el mapa y está aprovechando esa ventaja de, de mayor conocimiento para. Bueno, para sacar ese, esa pequeña ventaja de rondas frente a Daxiel. Y también estamos viendo que Daxiel esta vez está jugando de. De una forma más, más uniforme con, lo, con los jugadores Vemos que, irónicamente, Tiburón esta vez es el que está yendo de forma un poco renqueante Que va con un 4-8 Y el resto podemos ver que el resto de jugadores Pues han ido aportando poco a poco a cada ronda Y con su Freezer Clean, pues más o menos más de lo mismo eh, pero en este caso cambiamos a tiburón por Seon y vemos que se va un poco rencante. Parece que si no son muy decisivos estos dos jugadores, eh, les acaba fa pasando factura Pero al menos eh, saben qué tienen que hacer, dan los calls, que eso se, se nota mucho Sobre todo porque tiburón está cubriendo la zona de B normalmente solo Y eso ayuda a que veamos cómo, aún sin estar en el TS, oyéndolos como están haciendo nuestros árbitros Darnos cuenta de, de cómo hacen los calls y si están hechos correctamente o no. Parece que se va a reanudar el, el partido. Ahí está. Cinco segunditos para que empiece esta ronda número 10. Los chicos de So Free So Clean ganando 4 a 5, solamente una ronda de diferencia. Taxial Gaming que tiene la responsabilidad de ganar este partido, este mapa, si quiere ir por la vía rápida. De momento, Molotov. Que le daba igual a Java porque conseguía una muerte antes de morir él, a causa de esas llamas. Sitón, que también está rodeado de fuego, pero le da igual. Consigue también una baja esc escucha al que le estaba puseando por la zona trasera de verdes. Y cuidado que esto es una locura. Situación de uno para uno. Tiburón han tocado a 44 de vida contra Mislaya. El 100%. Mislaya que está pillando ángulo. Tiburón que está justamente muy inteligente en la zona de cielo. Mislaya se piensa que está en zona de conector. O tirando para CT. Y vamos a ver qué es lo que hace, porque si se atreve a plantar, va a tener toda la ventaja, tiburón. Y parece ser que poco a poco es lo que va a hacer. Vamos a ver dónde planta. ¡Ay! ¡Ay, que te va a ver la cabecita! ¡Te la vio! ¡Te la vio! ¡Qué listo, tiburón! Para resolver esta ronda, de momento, prefiere la M4 silenciada, por lo que veo. Ah, no, la dropea. Hostia, muerto Ángel Nieto. Entonces más uno. Pues sí. Eh. Una pena, ¿no? Una leyenda del motociclismo. Ahora ya verás. En el Twitter todo el mundo será fan de Ángel Nieto. Ángel Nieto. Todo el mundo seguía MotoGP ahora. Sí, sí, sí. Los niños de 15 años diciendo: Sí, yo lo veía cuando. Bueno, fuera coñas. Vámonos al partido. Que está la cosa muy ajustada aquí en train. Tiburón, que no acierta ni una bala. Dejando que pase Alexen. Alexen mirando para atrás como diciendo: Pero. <laughs> ¿por qué no me seguís? Que no pasa nada, ¿veis? Solamente me he quedado a 48 de vida. Alex en la escalera, pillando información, sacando la cabecita, sabiendo que Tiburón está totalmente despistado, intentando hacer alguna baja a través del humo. Acaba de conseguir abrir la bomba de B. Vamos a ver, porque parece que la bomba está para entrar en bomba de A. Cuidado, Qué bueno que es, molestando todo lo posible y más a los jugadores que están en la zona de verdes. Marklon, que te quemas y no te enteras. Smith el que había tirado ese Molotov. Totalmente preciso. Para intentar y conseguir llevarse la ronda. Justamente con esta última manguera de Mislaya. Que acaba con la vida de Junior. 5 6 en el marcador. Esto es un toma y daca otra vez. Una ronda para unos, una ronda para los otros. Llevamos así 4. En la que puntúa Daxial Gaming. Luego Sofri client Clean. Daxial Gaming. Sí, pero bueno, yo creo que esta ronda. Que puede ser la, la que desmarque ese. Esos turnos de rondas que están teniendo los dos equipos Y vamos a verlo Porque la agresiva que van a mandar ahora a Daxial Puede ser interesante uh, Bastante difícil lo va a tener Porque Mislaya tiene la posición Bien pillada iba a decir Pero vaya posición Posición para arrancarle la cara Que es lo que ha hecho Chitom Pero viene Seon, Muy cabreado Consigue la doble Bien Baicoloso con el refrack. Cuidadito que va a pillar Junior Un poco de metralla de la Swag7 de... Y al final es tiburón el que cierra la ronda. Y otra... Bueno, pues eso, lo dicho. Otra ronda que se lleva a lo contrario. Llevamos cinco. Y dicen, vaya rima, ¿no? Que te quemas si y no te enteras. Pues no, no lo he hecho con intención, ¿eh? Ha salido un rudili, ¿no? Otra pausa por parte de... Por parte de SoFresh so Clean. Parece que no les ha gustado la dinámica de una ronda tú, una ronda yo. Y has dicho, bueno, vamos, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué, qué ha pasado ahora? ¿Por qué, ¿por qué se ha muerto Miss Light? <laughs> bueno, porque va Coloso, pues ha sabido tirar un tiro que. Que quita el hipo, simplemente. Vemos como esta vez parece que van a tirar de eco por parte de su so so Clean. No parece que vayan a comprar nada más mientras hablan. Y... Y parece que... Bueno, vamos a tener un partido igualado y que como siga así, pues nos metemos en el overtime. Y esto sería partido más realmente este es el partido más igualado que hemos tenido hasta ahora joder y tanto realmente el resto de partidos que hemos tenido siempre han sido partidos con con uno de los equipos sobre todo en los playoffs eh, ganando 10 rondas y después el otro 5 y después el cambio de bandos eh, un 12 algo y después remontadas épicas Hemos visto mucho de esto, pero esto está muy igualado por parte de los dos equipos y en los dos mapas en general. Son partidas... Sí. Digamos que, que no hay un lado preferido, un lado donde tenga ventaja uno u otro. No, no, no parece que simplemente puedas decantarte. No, va a ganar... No, pues la verdad es que no, no podría predecir actualmente cómo va a acabar esto. Porque es prácticamente imposible. Y más ahora que se están turnando. Una ronda tú, una ronda yo. Parece que, que las agresivas se les están atragantando a, a los equipos que las reciben y, y simplemente están choqueando cada vez que, que reciben una agresiva, tanto por el bando CT como el bando Terror. Ya se vio en la ronda anterior y en la anterior pasa más o menos lo mismo, están turnándose incluso a nivel económico. Mira, ahora yo compro pipas, ahora tú compras armas, ahora yo compro armas, tú compras pipas. Pues bueno, vamos a ver si termina la pausa. Porque parece. Parece que esto se va para largo, ¿eh? Sí. Bueno, y me informan aquí que. Que tienen una especie de doble IGL en. en Daxial. Y eh, que Tom es más quien dice la estrategia antes de empezar la ronda. Y, y distribuye las estrategias según lo que Bayer está haciendo. Surface so free, so clean. Pero en mitad de ronda, el quien está haciendo lo de IGL realmente es el propio Tiburón. Es el nuevo integrante de Axial... el que está dando las indicaciones de cuándo derrotar y cuándo cambiar de, de posiciones. Vale. No de estrategia en el momento. Lo cual es bastante interesante, la verdad. Porque eso quiere decir que quizás el, la subida de nivel que ha tenido Axial en general. Ha sido gracias a, a, al nuevo integrante. No solo por su skill, sino por también su, su visión de juego, lo cual eso hace que el, el jugador aún sea más importante para el equipo de lo que ya lo parece. Pues vamos a ver. Hostia, Rescar, tengo una buena noticia para ti. Hemos encontrado, hemos encontrado el realizador para que puedas castear tu solito lo que queda de, de partido. <risa> <risa> y, y yo miré a... A esea. A ese Cuando empiece el partido. O sea que queda un cuarto de hora aún más o menos. Bueno, a ver si, si nos hacen una pausa de mientras. Si <laughs> sí, así el cambio es más... Más ligerito. Pues sí. está la no, del pub <laughs> del pub <Puff? ríe> el pub es la mierda que el pub no sé qué bueno, eh. me pelota vasca online vaya tela vaya conversaciones de momento empieza el partido chicos eh, Rescar, me puedes hacer el favor y verás en el canal de arriba del otro stream eh, a Nico dale dale la GoTV vale Muchas gracias. De momento, Tiburón, que se acaba de hacer la triple, Dios mío, no nos hemos dado cuenta y, de, y empieza Tiburón a hacer de las suyas. Se hace el 4K, le quitan el Ace Smartlon, el compañero maléfico, que no le deja tener más protagonista, bueno, más protagonismo aún de la cuenta. Y de momento, 7-6, se adelanta Daxial Gaming. Noticia, hemos roto, digamos, esa racha de una ronda tú, una ronda yo. De momento, Daxial Gaming que suma ya dos rondas seguidas y esto. Desde hace un ratito, pues es noticia. Vale, el realizador ya tiene la Good tv y cuando estemos listos hacemos el cambio. Sí, cuando peguen una una pausa más <laughs> o entre ronda y ronda. Cuidadito. De momento Tiburón. Más atrasado de lo que suele cubrir esa zona. Parece que los chicos de Sofry su Client van avanzando poco a poco para intentar explotar la bomba de B. Esta vez cubren dos personas. Vamos a ver. Es Miss Laya, que entra totalmente a Lime, sin flashes, sin humo, sin nada. ¡Ay, Java! Que tiene que tirarse para atrás porque ha dudado mucho a ver si tiraba el humo para apagar el fuego o no. De momento, Markran va coloso, consigue las bajas. Alexen, ¿eh? que viene también bastante fuerte, pero no puede contra Junior. Tiburón, que consigue también una de las bajas, se queda totalmente Java solo. El único de los jugadores que no había atrevido a entrarse por la zona de rampa con el miedo que tenía de quemarse los piececitos Y al final conseguía quedarse con vida justamente, pues. Solo y abandonado. Porque todos sus compañeros habían muerto a base de fuego cruzado. Bien organizado. De Daxial Gaming. 8-6 en el marcador. Buenas noticias para los chicos de Daxial Gaming. Que están sacando un poco de provecho en estas últimas rondas. Pero ojo, eh. En el cambio de bando. No sé lo que va a pasar. Por momento. Cuidadito. Sí, ahora vamos a ver cómo que plantea a So Clean porque cada vez que ha planteado una, una agresiva Daxel y Gaming ha decidido cubrir B con dos personas parece que, que Daxiel simplemente ha cogido, le ha cogido el, el tranquillo a So Clean y más o menos ya sabe por dónde por, por irán pues sí de momento Java consiguiendo una baja importante es Junior Tiburón que había hecho lo propio con la WP Siendo agresivo por zona de, de cielo. Sitom tirando la piña en la zona de main para intentar hacer daño. No consigue nada. Acaba de ver unos pisecitos. Ya sabe que hay alguien. Acaba de calearlo. Vamos a ver porque es Java y Seon. De momento, Marklon tirando de prefire en esa zona. Acaba de localizar a Java. Java, que tiene bien el pixel pillado. Por eso no atrevía a tirar el, la manguera. Viene en su ayuda tiburón. Que acaba de vender totalmente la bomba de B sabiendo. Que 100% va a ser la bomba de A. Vamos a ver. Hostia, te podría ayudar, Gades. Gades, si estás por aquí. Lo que pasa es que. Coño, Gades, tú no tendrías que estar currando. Cuidado, Seon. Limpiando. A Marklon que tenía que salir de esa posición, sí o sí, ya que le habían tirado ese Molotov. Molotov muy bien usado por parte de los chicos de Sofish o Client. Para intentar limpiar las zonas donde seguro que haya alguien. Mislaya que acaba de localizar al último de los integrantes que es Tiburón. Y... GH. Fin de la ronda. 8-7. Y de momento partido igualado, no lo siguiente. Bueno chicos. Sí. Eh, voy a parar un momento la retransmisión para hacer el cambio de realización. Entre que estamos entre el cambio de bando. Y no os perdáis, o sea, yo me voy al segundo canal a retransmitir el partido de SEA. Y rescar. Lo siento, pero menudo marrón. <risa> Nada, <risa> Nada, tranquilo. Tranquilo, o sea, haz lo que puedas, ¿vale? Vale. Bueno, pues hasta ahora. Y sobre todo, mucha suerte a los dos integrantes, tanto Daxial Gaming como a Sofice Soclean.